Pláticas que hemos tenido tanto con el arquitecto Méndez como el que se ha visto la ciudad capital, siempre hemos sido claro del interés que tenemos de dar en primer lugar conocer quién es el arquitecto. Quizás muchos conocen, otros desconocen realmente qué riqueza tiene este pueblo. Somos un pueblo que genera el desarrollo. Pero somos un pueblo que tenemos, como les decía, bastante potencial. Y lo digo para nosotros, como autoridades municipales, este es un sueño hecho realidad. Lo hemos platicado con los muchachos de Conque, que echaron una oportunidad, se habló de eso. Y estoy completamente seguro que ellos han estado esperando el momento en cuando se haga esto, porque también es un compromiso de esa pueblo. Así es de que muchas gracias a cada uno de ustedes, a todo el personal del Ministerio de Cultura que está acá, especialmente al director y al equipo que trae de desarrollo cultural, y gracias también por el apoyo. Pues esto no termina acá, apenas estamos comenzando, y voy a solicitar entonces todo el apoyo de cada uno de ustedes para poder ir desarrollando cada una de las actividades que tenemos contemplado. Nuevamente estamos desde el Museo de San Andrés en Metabá, compartiendo pues con el doctor Maximiliano Araujo, ¿verdad? Con cariño, Max. Sí. Bienvenido a San Andrés en Metabá, y para todo el pueblo de San Antonio Palocoy, a todos ustedes que nos ven también en YouTube, muchas gracias por vernos. Estamos pues en una actividad bastante bonita que el día de hoy se realizó. Pues cuéntenos un poquito a nosotros y a toda la población que nos ven sobre esta actividad que se realizó hoy. Muchas gracias, usted dijo una actividad bonita, es una actividad hermosa realmente. Es una actividad hermosa porque es el inicio de un proceso de construcción conjunta de políticas culturales municipales y de procesos de desarrollo cultural y de desarrollo integral a través de la cultura. Nosotros, los que hemos trabajado en esa área, concebimos a la cultura como un motor del desarrollo, como un motor del desarrollo que le permita a Guatemala y a cada región desarrollarse desde el punto de vista cultural, económico y político, por supuesto social. Guatemala es un país con mucha riqueza cultural y cada municipio la tiene en sus patrimonios culturales tangibles e intangibles. En el caso de San Andrés y Metabaja, ustedes siéntanse orgullosos del rico patrimonio tangible que tienen en lo prehispánico, en lo colonial a través de una hermosa iglesia, y en lo contemporáneo a través de edificios como este, que es un centro cultural construido especialmente para promover la cultura. Y en el patrimonio intangible tienen expresiones culturales tradicionales como las artesanales, de textiles, la gastronomía, el idioma cachiquel o el idioma quiché, dependiendo de los hablantes, sus prácticas sociales, sus prácticas religiosas, todo aquello que les da identidad, que les hace ser los trichanos. Claro, es muy cierto lo que usted nos dice, y yo, bueno, todo San Andrés está orgulloso de la cultura que tiene, ¿verdad? Pero usted ya había visitado San Andrés en Metabaja anteriormente. Sí, sí, le cuento. Nosotros hemos visitado San Andrés, iniciamos un diálogo con el señor alcalde y las autoridades desde el año pasado para llegar a este momento, es decir, cómo podemos nosotros colaborar para que este hermoso edificio sea un centro cultural. Y nosotros lo hacemos en esta ocasión inaugurando nuestras escuelas de marimba y de pintura y los cursos de formación en emprendimientos culturales y en gestión cultural. Pero también hemos trabajado antes en otras expresiones. Usted ve ese hermoso templo colonial. El año pasado inauguramos la finalización del tejado, puesto que eso lo hicimos de manera conjunta entre el comité local,
o sea, las autoridades locales, ADESCA, que es el aporte para la situación cultural que depende presupuestariamente del Ministerio de Cultura, que es una entidad descentralizada de gobierno y que nosotros le trasladamos su presupuesto cada año, y de Corvi, que es una de nuestras unidades que supervisa las restauraciones y construcciones. Y había venido entonces a este municipio cuando vine a conocer este hermoso edificio, y sobre todo cuando hablamos con Cooperación Española de la posibilidad de hacer un trabajo conjunto con la municipalidad, con Cooperación Española, con los vecinos y con la Universidad del Valle. Excelente, doctor. Pues para nosotros es un gusto que usted esté por acá, y más que todo, pues dándonos estas buenas noticias para todo el pueblo trichano y para, bueno, en este caso para todo el departamento de Sololá, porque este espacio está abierto para todos ustedes, ¿verdad? Claro, nosotros queremos que de alguna manera se convierta esto en un centro regional de cultura, es decir, que aquí se celebren formaciones y capacitaciones, que vengan personas de distintos municipios a recibir estas formaciones, porque la cultura para nosotros es identidad, es una identidad que le permite a las personas sentirse orgullosa de lo que es, de lo que piensa, de lo que sueña. La cultura nos permite ser lo que somos de manera individual, de manera regional, de manera nacional. San Andrés de Metabaj, como todos los municipios de Sololá, tiene una identidad muy particular, matizada por su riqueza natural, por el hermoso lago, por los volcanes, pero también por esas culturas milenarias representadas en diversas expresiones. Entonces es un lugar paradisíaco, es hermoso, y creemos nosotros que a través de políticas culturales y de emprendimientos culturales claros, precisos, pueden hacer que los ciudadanos alcancen todos sin excepción un nivel de vida digno y decoroso que impida que muchos salgan fuera, que se vayan a la ciudad, o en el peor de los casos que se vayan a los Estados Unidos, sabiendo que no es fácil el viaje ni mucho menos la estadía allá. Entonces generar modelos de desarrollo para que los jóvenes, para que las personas tengan empresas culturales de servicios y de productos culturales que les permitan vivir con dignidad, con decoro, como todo lo que se merece un ser humano. Muchas gracias, doctor. La verdad que estoy muy contento de que usted haya estado participando con nosotros, y la verdad una invitación para todo el pueblo de San Andrés en Metabaj y todos los alrededores, pues para que vengan a visitar este lugar y sean parte también del cambio que se necesita en Guatemala. Muchas gracias, por supuesto. Yo les invito a que sigan trabajando por su cultura, por sus expresiones, por su identidad, que aprovechen estos espacios, estas oportunidades. No todos los municipios tienen un centro cultural tan hermoso como este, no todos los municipios tienen un templo tan hermoso como el que tienen en San Andrés de Metabaj, ni esas vistas extraordinarias que tienen hacia el lago de Atitlán, pero principalmente ese capital humano. Yo sé que ustedes son personas amables, son personas generosas, son personas respetuosas, y que a cualquier visitante lo reciben con alegría, lo reciben con respeto. Yo les invito a que conozcan, a que vengan y que disfruten de este hermoso lugar, de su clima y de su paisaje, y sobre todo de las personas maravillosas que aquí hemos encontrado. Muchas gracias, y pues sigan ahí ustedes en sintonía. Seguimos entonces con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias.